Buenas tardes, amigos de Archivo Digital. Qué gusto decirles que es viernes, un viernes lluvioso, tal y como lo estábamos esperando ya en la despedida de febrero. ¿A cuánto estamos? Febrero loco. A febrero loco. Así y más que otro poco. De una vez vaya preparando cámaras porque mañana dé por hecho que nuestro volcán va a tener ahí su velo nevado. Nada imposible. Estamos en el Perchero, Juan Ramón, ¿cómo estás? Cuelgue lo que quiera, buenas tardes, esperamos que participe, que nos diga qué es lo que quiere que abordemos aquí. Si usted fue a ver al señor presidente de la República, platíquenos cómo le fue. Yo creí que no iba a venir con esta lluviecita, sí, dije, le van también a doler los callos, no va a venir, pero sí vino. No, sí estuvo, vino, estuvo y se fue. Pues, como no hay obras que promocionar en Colima, colocaron un espectacular del aeropuerto hacia acá, que bienvenido, señor ahí presidente. Está, cabo, Fernando Moreno Peña, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, permíteme saludar a quienes nos siguen, a quienes nos acompañan en este programa. Fíjate que el presidente se vino a Colima porque no pudo entrar a Palacio Nacional. Sí, ¿verdad? Estaba todo sitiado, entonces no pudo pasar. Las vallas están a todo lo alto. ¿Y ahora por de 6 metros? No pudo pasar y se vino. Pues andaba arranchando, ¿no? Porque de aquí se iba a otro lado y demás. Anda validando su dedazo, ¿no? Pues, no sé, la gente pregunta a qué vino el presidente, porque pues los que recibieron ahí alguno de los apoyos, si supieron. ¿Inauguró las obras, no? ¿O no inauguró obras? A ver, mira, nosotros vamos a ofertar aquí en este programa generoso 2 termos. Órale. A quienes nos comuniquen, tenemos más de una hora para que lo hagan, ¿cuáles son las obras que vino a inaugurar el señor presidente? Bueno. Vamos a dar un termo al que nos diga qué obra vino a inaugurar. Y otro termo para que nos diga qué obra aparte anunció el presidente que se va a hacer en Colima por parte del gobierno federal. Facilito. Entonces tenemos dos termos. Corre. ¿Qué obra vino a inaugurar? ¿Qué vino a inaugurar ahora? ¿Y cuál es la obra que anunció? Bueno, perfecto. Corre tiempo. A partir de este momento usted ya sabe. Tiempo. La forma es sencilla y Juan Ramón ya aquí está más que preparado. ¿Usted manda un mensaje o cómo va la cosa tú, Juan Ramón? Sí, no, sí, háganos llegar sus respuestas, sus mensajes, ya saben, el primero que nos llegue es el ganador del termo, en este caso, el primero que nos diga qué obras inauguró y al primero que nos diga qué obras anunció, se harán acreedores a los termos que acaba de anunciar el licenciado Moreno. Bueno, pues ahí está. ¿Qué tema tenemos? De temas está justamente lo que declara el presidente Andrés Manuel López Obrador en cuanto a la famosa marcha que se tiene programada para el domingo o el sábado. El domingo. Domingo a las 9 de la mañana. Él dice en la esquina del Jardín Núñez, cerca de la Merced, que están convocando a la manifestación para defender la corrupción, porque eso es lo que la esencia buscan, para regresar todos los corruptos. Yo, que para eso es esa marcha, porque quieren regresar los corruptos. A ver, no puede regresar lo que no se ha ido. La encuesta que dimos a conocer aquí el otro día, el 65% dice que hay corrupción en este gobierno federal. Bueno. O sea, dime cuándo se fue la corrupción. Entonces, no se ha ido, ahí está. Bueno, él está en contra de la marcha, seguramente pues no va a participar ni nada parecido. Sí, no así que, eso. Pues ni modo. Lástima que en esta ocasión no vamos a contar más que me imagino 2-3 ya no hay mañaneras. La marcha es en defensa de la democracia. Exacto. Es en defensa de la democracia y es en defensa de lo que se hace desde el poder para destruir la democracia. Bueno, pues ahí está lo que está diciendo el señor presidente, que es para darle todo el vuelo a los que quieren regresar y defender la corrupción. Bueno, y pues los turistas y la gente de la Ciudad de México, particularmente quienes transitan ahí el Zócalo capitalino, se quedaron hoy asombrados y pues a muchos sorprendidos, sobre todo los turistas, porque encontraron este viernes todo Palacio Nacional está cubierto de vallas.
Esto fíjate, justamente para evitar algún sisisape de la marcha anunciada para el domingo. Fíjate que estaban dos turistas ahí en el Zócalo y uno le reclama al otro. Dijo, te equivocaste con los boletos del avión. ¿Por qué me equivoqué? Le dijo el otro turista. Es que te equivocaste de destino, llegamos a donde no era. ¿Cómo que no? Pues quedamos de venir aquí a México. No, mira el muro. Estamos en Berlín. Es en Alemania. Ya lo volvieron a poner. Mira el muro. Estamos en Berlín, dice. Te equivocaste. Exactamente. El gran problema del Zócalo. Bueno, el caso es que no van a repintarrajear. Mira, hay una cosa importante que hay que aclarar. No podemos conseguir una imagen del muro. Sí. Digo, del palacio sitiado. Sí, del muro. Mira, yo te voy a decir algo. Sitiado. Para que no te equivoques, Jesús. El muro, según tú, ¿quién puso el muro? No, ese muro no es la primera vez, ya regresó. ¿Quién lo pone, pues? El gobierno de la Ciudad de México. ¿Para qué? Para que no hagan desmanes, no haya vandalismo, no rayoneen los edificios. No. La gente puso el muro. Ah, bueno. Para que no se salga el presidente del palacio. Ah, bueno. No te equivoques, Jesús. Entonces. No. El muro no lo puso el gobierno, lo puso la gente para que ya no se salgan los que están allá de ahí, se queden un buen rato. Pues en una de esas se nos queda, Se nos queda otros 6 años. Vaya que... A ver, ¿tenemos ahí el muro? A ver, ahí te va el muro, mira. Ahí estamos. Ya casi. Tengas una idea de lo del famoso muro. Eso no es, hombre. Ahí está, ahora sí. A ver. Dice un ciudadano, estamos sitiados. Oye, aquí es curioso, ¿quién está dentro y quién está afuera, ¿Del muro para allá o del muro para acá? Adentro está el doctor Gatell. Sí, ¿verdad? Ya no lo dejan salir a ningún lado porque lo quieren linchar. Vaya. Ya no sale. Ahí está, mira, ahí está ahora sí la imagen del adentro está el secretario de salud. Por lo que se ofrezca. Dos años en que la gente no lo ha visto. Debe estar ahí de seguro, escondido también. A ver, ¿qué más tenemos? Pues también tenemos la visita que hicieron, por un lado, Claudia Sheinbaum y por otro lado, Xóchitl Gálvez, al Papa, allá en el Vaticano. Unos encuentros, pues, medios especiales, porque dicen que unos fue en un salón bonito y otros dicen que fue en un salón diferente. La verdad, pues las fotos que nos están publicando pues no detallan a grandes rasgos efectivamente de qué se trató. Por lo pronto, el comentario es respecto a que la señora Claudia Sheinbaum declaró abiertamente que ella no es religiosa, lo cual se vale y se respeta. Yo abiertamente he dicho que soy católica, dijo Xóchitl Gálvez. No oculto ni mi fe religiosa y no tengo por qué ocultarlo. Así que están las dos posturas. La señora Claudia diciendo que ella no se mete en cuestiones de religión. Y Xóchitl Gálvez que dice que ella sí es católica. Bueno, mira, está muy claro que Xóchitl Gálvez se fue a una gira a España. Porque tenía ya programada después la gira en Roma, en el Vaticano con el Papa, la visita. Entonces llegó a Europa por España, tuvo ahí gira, se entrevistó con empresarios, con españoles, con mexicanos residentes en España, y de ahí se fue a Roma, donde ya tenía conseguida ella una cita, como ella lo dice, a través de un contacto particular. ¿Sí? Y ella da el nombre de la persona. No lo hizo a través de la jerarquía del clero católica del país, ni lo hizo a través del nuncio papal tampoco.
pues lo hicieron por otra vía. Cuando se entera Claudia Sheinbaum, que estaba aquí en México, y Xochitl ya estaba en España, de que iba a ser recibida en la audiencia papal, tramita en 2 días con Mauricio Sulimán y Héctor Sulimán, son libaneses, son mexicanos. Sulimán es hijo de don José Sulimán, el que era el de la Comisión Nacional de Consejo Mundial de Boxeo. Entonces tramita con ellos, sus contactos en el Vaticano, le den la cita de inmediato. Entonces la iglesia dice, pues de una vez se lo voy a programar un día a una y a los 2 días a la otra. Pues, aquí hablemos, ¿sí?, de lo mismo. El tema es de que Xochitl es católica. Sí, así lo declaró. Es ferviente y es activa en ese sentido. La señora Sheinbaum no lo es. Entonces, el ir a arrodillarte frente al Papa, a besar el anillo, a hablar muy bien de él y decirle la admiración que le tienes, como lo hizo Claudia, cuando no eres de la Iglesia Católica ni él es tu líder religioso, entonces pues es un acto de oportunismo, de falsedad, con aras de que, o sea, ella, su no religiosidad, porque dice que no es religiosa, su no religiosidad la violenta. ¿Sí? Y se va y se postra frente al Papa. ¿Sí? O sea, es un acto simulado en aras de obtener la simpatía de la mayoría del pueblo mexicano que es católico. Y ella lo dice, es una hora inolvidable la que tuve yo con el Santo Padre, dijo Claudia, porque es el líder de la mayoría de los mexicanos. Por primera vez lo pone sobre López Obrador, ¿eh? Le dijo que el Papa es el líder de los mexicanos, así lo dice, en su escrito que publicó. Sí. Pero aquí el tema es que ella violenta su no religiosidad. El no ser católica, ¿sí?, la obliga a saltarse eso. ¿Sí? Ahí tenemos una entrevista que le hacen en Claroscuro, hace ya tiempo. ¿La tenemos ahí? Sí. Tenemos la imagen. Pásate la imagen del Papa primero con la señora Sheinbaum. Ahí está. Ahí está ya la foto. La imagen del Papa con la señora Sheinbaum. Ahí está. A ver, pasa, ahora vamos a ver ahora el video donde la entrevistan. A ver. Dicen que es muy directa. Soy directa. Transparente. Transparente. Católica. No, no soy católica, no soy religiosa. No, no soy católica, no soy religiosa. Bueno, pues ahí está. Pero sin embargo, a ver si pasas esta foto hacia arriba. Sí. Sin embargo, fíjate lo que dice, ¿eh? No es católica, no es religiosa. ¿Sí? Sin embargo, vas a verla ahorita en otro acto de simulación, violentando otra vez su no religiosidad, el no ser católica, y usando como instrumento publicitario de campaña a la Virgen de Guadalupe. Sí, sí. ¿Lo tienes ahí? A ver, ¿ya está? Ahí está, ¿se ve? Trae la Virgen en el pantalón. En la falda. Sí, ¿se sí, ve? Sí. Ahí está claramente. Entonces, a ver, si ella te está diciendo que no es católica, que no es religiosa, ¿por qué se estampa en la falda una imagen de la Virgen de Guadalupe? O sea, usar los símbolos para engañar lo que no es. Eso es muy criticable, de veras, ¿eh? Muy criticable. Ya muy, muy criticable. Y a ver qué va a hacer ahora que ya la gente está enterándose de que no es católica, cuando la mayoría del pueblo mexicano es católico, y cuando la mayoría de los pobres a los que ella dice representar son católicos. Sí, ah, sí, bueno, un porcentaje muy amplio.
muy amplio de catolicismo amplio. En el país. Pues ahí está, mira, ahí está la imagen, justamente en pantalla. No tiene nada que ver que ella no sea católica, está bien, está bien. La Constitución lo permite y lo avala, y es un derecho que tienes tú en un momento dado de no de tener la libertad de ser de cualquier religión o no ser de ninguna. Y eso es muy respetable y es correcto. Pero aquí lo que no está bien y no es correcto es que ella utilice una religión que no profesa para tratar de engañar a los católicos de que ella va con el Papa, se postra ante el líder de los católicos en el mundo, ¿sí? Para obtener una ventaja electoral. Eso es lo que no se vale. Bueno, pero pues estamos en campaña. Bueno, ya casi en campaña, ¿no? O ya es campaña o no, ya me doy. No, el día primero. Ah, bueno. Pues que Dios la bendiga, que Dios la bendiga. El Papa le dio la bendición. Bueno, pues no, lo que no te hace daño. No le va a pedir al Papa que rece por ella, pero a ver, si no es católica, pues. Pero bueno, el Papa reza por todos. Sí, ya acuérdate que andamos ahorita generosos en ese aspecto. Y ni modo que no, definitivamente. Bueno, pues así fue el encuentro de... El tema, ¿sabes cuál fue? Cuando el Papa que me cae muy bien, Francisco, cuando tú le pides que te dé la bendición y que rece por ti, él te dice también, reza por mí. Ah, vaya. Imagínate que le dijo a Claudia que rezara por él. ¿Cómo? Pues, ¿cómo rezar si no sabe ni el Padre Nuestro? No es de la fe católica. Bueno, ¿tú cómo sabes que no sabe el Padre Nuestro? A lo mejor sí se lo sabe. No sabe. ¿Cómo lo va a saber? Si ella dijo, no soy religiosa. Bueno. No, se sabrá una canción de los Ángeles Azules o lo que tú quieras, pero el Padre Nuestro, la de María, ni de chiste. Es casi lo mismo. No tiene por qué saberlos tampoco, pues no. Exacto. Ella no es religiosa. Es respetable su fe. Ella sabrá. Bueno, pues así está el asunto ahí. Oye, lo que sí, ya la gente ya lo sabe, pero recordemos que por la inclemencia... Espero que los de Morena no me vayan a acusar de violencia política de género. No, violencia religiosa. No, eso la van a acusar a ella. Porque está violentando la religión. No, a mí no. ¿Y por qué? Porque, bueno, no destapaste tú eso. Ya de hecho es... una sí, ya lo había declarado. Un asunto que ya está abierto en todos lados. Pues ya ves que aquí en Colombia está de moda eso, que luego te acusan de violencia política de género. estás hostigando ¿a quién? Pues al Papa no. No, al Papa no. Pues vamos a seguir con lo nacional y luego aterrizamos en lo local. Hay muchos temas locales, ya están casi los senadores, ya se lanzaron las convocatorias para los diputados. Hay el registro porque se vayan los federales a registrar. La campaña empieza el día primero. Pues allá. Fíjate, la Ciudad de México, hablando de campañas y demás, ya destaparon a este señor, a Santiago Taboada. Y fue el PAN, el PRI, el PRD a hacer el registro o el anuncio. Sí, pero ya estaba destapado desde cuándo. No, pero acuérdate que ya van a empezar los registros. Entonces ya está un poco más en serio. Y también le destaco dentro de lo nacional. Que en Puebla, esto está interesante, porque en Puebla el Congreso local sí trabaja. ¿A poco sí? Allá sí trabaja. Y vean nomás lo que aprobó. Aprobó el Congreso de Puebla a 13 años de cárcel. 13 años de cárcel por violencia contra los animales. Imagínate nomás. Hay de aquel que agarre al perro o al gato mal puesto. El caso no es de que aprueben leyes o no. Aquí en Colima ya existe, ¿desde cuándo? Aquí también no se aplican. Ya se modificó el Código Penal desde hace 2-3 años y se aprobó. A ver, explícame, si estuviera en el Código Penal eso. ¿Está en el Código Penal como delito? Sí, el maltrato de toros, porque están maltratando a los toros. Yo allá iba. Yo soy con los toros y soy taurino. Pero si hay un en el Código Penal,
como delito el maltrato a los animales, pues a ver. Entra en las corridas de toros. ¿Cómo quiere venir Pablo Hermoso de Mendoza el martes a la corrida? No, pero estoy hablando de Puebla. Estoy hablando de Puebla. No, no, pero aquí dice él. Dice que aquí en Colima ya está en el código. Está en el código. Sí. Sí. Pero ese código, el código. El código penal del estado de Colima. Uy, no más. Ya está. Sí, si alguien te ve que pisas un alacrán, cuidado, ¿eh? Ajá. Cuidado, porque entonces estás. Peor que le pisas la cola. Vuélvele a jalar las orejas al gato para que vea. Tú que revuelcas al gato y así te va. No, olvídate. Bueno, en Puebla son 13 años de cárcel aquel que haga un maltrato en contra de los animales. Pero sí, no ha prosperado ninguna denuncia, pero al menos ya sí, hicieron. Sí existe. Dijeron que ya pero hicieron. El otro día pasó un video, lo pasó López Dóriga, Ciro y otros, de un tipo, no sé si en Guanajuato, en algún lado, que salió muy enojado, no sé por qué, no le quisieron vender algo en una tienda. Y afuera había un caso de chicharrones. Sí, un caso muy sonado, Y salió y vi un perrito ahí que lo agarra y que lo avienta al caso. Sí. Lo agarraron y está en el bote el tipo. Sí, claro. Sí. Está bien. Fue un caso muy, muy sonado ese. Pues era caso de chicharrones, por eso era un caso. Por eso le hicieron caso. Claro. Metió al caso. No por el perrito. En una campaña de un candidato a gobernador aquí en Colima. Ajá. Era candidato a un amigo que era candidato a gobernador y traía a dos asesores que eran abogados y llegó a un pueblo y le plantearon un asunto, yo creo que al astillero de abajo, creo que por ahí era, le plantearon un asunto jurídico. Entonces dijo, a ver, háblenle a Julano para que vengan a atender esto. Entonces dijo, no, se quedaron en el otro pueblo. Ah, bueno, dice, entonces luego le dice que se presenten para decirles qué quiero sobre este asunto. ¿Ah? Y le insistió ahí la persona, entonces dijo el candidato. ¿Y cómo que se quedaron en otro pueblo? Sí, iban a atender un caso. Era domingo, era la campaña. Ah, está bien. Al rato llegaron los dos abogados. Mi candidato, ¿qué pasó? Pues que no estaba, nos quedamos allá, sí, atendieron un caso. Sí, dice, un caso de chicharrones estaban. Buenísimo los chicharrones. No, estaban en su punto, imagínate, ni modo de dejarlos, jamás. Eso no se puede, definitivamente. Pues aquí. Oye, acaba de resolver la corte que las pensiones del Seguro Social, cuando hay concubinato. Ajá. ¿Sí? Las tienes que repartir. Son compartidas. Sí, pero no únicamente con la viuda, la que es su esposa legítima, y la concubina, sino que si tiene tres concubinas, se reparte de manera proporcional, igual, lo acaba de resolver la corte. Hoy no más. ¿Sí? En así lo es. Que andamos metidos. No, lo acaba de resolver la corte, pues ya se no tiene nada que hacer. Pues sí. Y definitivamente, ya ves, por eso hay que poner ministros del pueblo. Esos son del pueblo, pues. Están repartiéndole al pueblo, amigo. Para agarrar esas cosas. Oye, ya hay ahí, si quieres ahí ya un montón de mensajes. A ver, ya tenemos saludos o mensajes. Ya tenemos un montón. O regañadas, ¿qué tenemos? Mínimo. Por ejemplo, aquí Susana García nos dice: yo nunca había visto que el presidente sentara a alguien de otro partido. Ah, caray. ¿A quién sentó tú? ¿Tú qué fuiste? ¿A quién? No, ¿A nadie sentó? Ah, caray. Bueno, estamos en ese tema cuando lleguemos a Colima. Ahorita andamos acá. Todavía andamos arriba. El Carrillo, le deja saludos, padrino. Dice: a darle el visto bueno a Margarita, eso vino. Susana García, a todos los muchachitos de la escuela los llevaron acarreados. Ah, bueno. ¿Cómo? ¿Llevaron estudiantes acarreados? Sí, yo no estuve ahí, no sé. ¿Tú sí? No, estaba muy... ¿De qué escuela eran, ¿Perdón? No nos dice de qué escuela eran ni nada. Más tenían que entregar, acuérdate. ¿A de los Cebetis? A mí dice que de los Cebetis llevaron a Carreo. Del Conalep, me dice que también llevaron del Conalep. Recibir los apoyos. Para que vayan aprendiendo, ¿no?
Y seguramente pues van en coalición con el PT, a lo mejor llevaron a los del José Martí. Y, bueno, ¿por qué no? No sé. Y si les dieron beca o algo. Pues, o sea, no contaron con la suficiente gente y se vieron en la necesidad de hacer el acarreo. O sea, no fueron los beneficiarios de los programas sociales, a lo que veo, tuvieron que llegar jóvenes. Acuérdate que toda la mañana, desde la madrugada, empezó a llover. Estaba lloviendo, por eso llevaron el acarreo. Entonces estaba medio complicado. Hoy entramos a ese tema, ¿no? Vamos. Bien. Hoy entramos al tema. Frida Rivas está viendo este programa. Saludos, Frida. También nos dice Tadeo. Dice, inauguraron la manita de gato que le dieron el recinto ferial de Colima. No, eso no, no, eso no es inauguración, eso no cuenta. ¿Y la no, eso no es inauguración. Esa placita ahí donde fue el evento y los módulos están ahí, se hicieron en mi gobierno, amigo, así que no los inauguraron. Eso es mi obra. Bueno, mi gobierno. Bueno, pues aquí no está diciendo, a eso vino, a inaugurar la... No, no vino a eso, entonces, no vino, a ver, que nos digan qué obra vino a inaugurar, esa no la inauguró. Cortó la Titi Gómez, no, pues no sé, yo no fui. Titi Gómez nos dice, no inauguró nada, y anunció una escuela de medicina en Armería. Ándale, mira. ¿Cómo te voy a creer? La de acuacultura, ¿sí? Le agrega medicina. Pues para que estén los peces sanos y gordos y robustos. A ver si ahora sí les dan mesabancos, ¿no? Porque decían que estaban a medias. A ver, si ya están ahí financiando con 30 alumnos una escuela de acuacultura, ¿ahora la van a cerrar para abrir una de medicina? Sí, ¿o qué? Pues, no, o a lo mejor. Van a poner las dos. Van a poner las dos facultades ahí. La de acuacultura y la de medicina, puede ser. Y vamos a tener 60 alumnos, 30 y 30. Sí. Y los maestros van a ser cubanos. Seguramente. En una chance. Y también dijo que y anunció, la escuela de medicina, y que en 7 meses, en cuestión de salud, estaremos mejor que en Dinamarca. ¿Cómo? Definitivo, sí. Volvió a repetir el discurso de que sigue Carrillo, adelante. Carrillo Alf no dice ninguna otra, bueno. Entonces no anunció ninguna obra nueva. No, solo vino a reforzar los programas de la 4T. ¿Ninguna obra inauguró tampoco? Seguramente no. No es posible que no haya inaugurado ninguna obra. Ya casi se va de la presidencia. Entonces, ¿cuáles obras va a ser en la capital de Colima o en la zona conurbada? Oye, de veras, espérate, a lo mejor va a dar un pasón. No le pusieron el nombre a la estación del ferrocarril ahí. No, la estación del ferrocarril dice Colima. No dice mayas. La estación del ferrocarril la inauguró Porfirio Díaz en 1906. Y no se ha caído. Así que no, tampoco se la adjudiques. Y el puente negro, ahí está. Y sigue negro. Y no es de... Entonces, a ver, en conclusión, sí, vamos a seguir que hablen los que quieran llevar los termos. ¿Algún chairillo que quiera un termo con gusto más que nos diga qué obra hubo? De inaugurada. Frank García Ibarra dice, saludos, buenas noches, AMLO no inauguró ninguna obra hoy en Colima, vino a supervisar cómo estaba el sector salud y prometió volver a venir a Colima antes de que termine su periodo y a preguntar al gobierno de Colima si ya quedó resuelto el abasto a medicamentos. Pues no dijo hace un par de años de que no quería que le quitaran. Ya estaba resuelto, y ahora va a venir dentro de 7 meses a preguntar. Oye, si ya está. ¿Ya le la medicina que me pidieron hace 3 años? Más o menos. Vamos a esperar si a lo largo del programa alguien nos dice de alguna obra que haya inaugurado. Bueno, sigue pendiente eso. La escuela de medicina, eso es puro cuento, esa no se la cree nadie. Bueno. ¿Ya viste lo que dice María López Lorenzana? Amena charla y excelente análisis sociopolítico. Saludos a lectores, al licenciado Fernando Moreno Peña y a los jugadores. Saludos. Tarde fresca y de. ¿Qué? Y de cátedra. Ándale. No, pues sí, tarde fresca, mire, tuvimos que sacarles. Sí, salieron ya las garritas. Huelen a vitamina, pero sí. Pero ni modo. ¿Este es ciclón o es caballuela? No, es un frente frío. Ah, es un frente frío. Sí. Que anduvo allá hacia tropelías en Estados Unidos, fue bajando y acá nos vino a dar, al menos para colorear nuestro volcán Nevado. Parece que se suspendió el evento de la villa, ¿no? Todos los eventos. Ahorita en la tarde. El de Pancho, que porque no va a raza. ¿Eh? Hasta el de Pancho Barraza, pues ahora que no va a raza. Que no vaya la raza con Barraza. ¿Sí? No, porque se enferma la gente. Hay que cuidar la salud. Ah.
Así las cosas. Creo que lo reprogramaron para el 9 de marzo, ¿no? Sí, exactamente. Darle sí, otro. Hicieron bien. Hicieron sí, bien. Ya de aquí al 9 ya se acabó la lluvia y todo. Ya ahora, que la gente hubiera ido de todos modos lloviendo, la gente es... Pues sí. Es raza. Es el trono, es el trono. No, y es viernes, ni modo que no. Sí, sí, fácil. Sí. Y de quincena, ¿no? Corona ayer. ¿Otra vez? ¿O no? ¿Y otra vez? Bueno, ¿cómo? José Antonio Orozco Sandoval. Creo que el domingo viene gratis a Manzanillo, Pancho Barraza. ¿A Manzanillo? Sí, lo trae ahí el ayuntamiento que organiza doña Griselda, la sí, que por cierto ayer también hubo una la alcaldesa lo lleva a Manzanillo gratis en el carnaval. Ayer también hubo un festival allá y me dicen que bastante. ¿Fue bueno? Sí, muy bueno, sí. O sea, ya la saben hacer. José Antonio Orozco Sandoval, saludos Fernando, Juan Ramón y Jesús, gracias contador. Saludos, José Antonio. Saludos, amigo. Alex Guerrero nos deja saludos. Silverio Zamora, está viendo esta transmisión, muchas gracias. Dice aquí Tadeo, ¿tienes ahí a Tadeo? Tadeo Gareta. No sé qué dice. Dice, AMLO nos dijo hoy que si alcanza, en esta noche van a poner una fosa con cocodrilos alrededor del Zócalo para que no pasen los manifestantes mañana. No. Pues sabes, tú lo dirás de chiste. Hay tanta hambre en el país que se van a comer los cocodrilos. ¿Sabes? No, tú lo dirás de chiste, pero se los comen. Todo y luego les pueden maltratar animal por haberse comido los cocodrilos. Amada Rosa Chávez dice, solo vino a dar lástima. ¡Ah, qué caray! No, ¿cómo puede? No, además de mi presidente, por favor. Saludos a nuestra amiga la licenciada. No lo permito yo que en este programa serio se diga no, eso del presidente. Yo nada más leo lo que nos están mandando, porque luego me empiezan a criticar que no leo sí. Los mensajes. No. Saludos a nuestra amiga Connie. No caigas en provocaciones. Nuestra amiga Connie Lozoya nos dice, buenas noches. Antes que nada, felicitarlos por este programa de análisis. Dice, como comentario, decirles que ningún alumno de la Universidad José Martí fue convocado a este evento político. Por lo tanto, ninguno de ellos asistió por parte de la universidad. Saludos cordiales. Ah, gracias, licenciada, por avisarnos. Ah, están enojados por lo de la senaduría que les dieron la segunda en lugar de la primera. Al PT pues, y yo creo que por eso no llevamos nada para que se les van quiten. A chambear y listo la gana, ¿cuál no, pues problema? ¿Cómo pues? No, pues ah, ¿cómo? No, chambeando no se ganan no, las votos. No habíamos quedado en eso. A ver, ya nos estamos saliendo con Lima. Felicia Gutiérrez García, buenas noches, es un gusto escucharlos. A nuestro distinguido exgobernador y licenciado Fernando Moreno Peña y moderadores, nos deja saludos. Gracias. Carrillo Alf dice avances del segundo acceso al puerto. Ah, es lo que viene a inaugurar, los avances. No, pues eso no se inaugura hasta que se termina. No, los avances no. Que esa obra del tercer carril se inició con Peña Nieto. Sí. Lo dejó terminado hasta los Asmones. Igual que la carretera de acá de los volcanes y pues todas las obras que se están entregando es lo que ya se estaba haciendo. No, pero no entregó ninguna obra, no. Hasta eso fue honrado y honesto el presidente. Vino a supervisar que los trabajos. No es ninguna obra ni quiso engañar porque no las ha hecho. Suele, nos deja buenas noches, saludos afectuosos al licenciado Fernando Moreno Peña, muchas gracias. Laura Botello dice que si el termo llega al estado grande, sí. Sí, donde llegue, donde quiera. Si nos dan la respuesta a cualquier. Y la respuesta correcta. Es de Chihuahua. Chihuahua. ¿Será? MMAJ Moctezuma, saludos desde San Yonqui. Ana Rosa García, saludos, licenciado Fernando Moreno Peña, mis amigos excelentes del Perchero. Saludos, gracias, saludos. Saludos. El doctor Ulises Herrera Núñez, saludos, licenciado Fernando Moreno, Jesús y Juan Ramón, María Sánchez nos deja saludos también. Saludos. María Felicitas Vázquez Vargas, buenas noches, señoras. Gerardo Orozco Lizardi, excelente programa, felicidades, licenciado Fernando desde Manzanillo. Paco Velasco, saludos, licenciado Fernando Moreno Peña y a los comunicadores Jesús Murillo, Juan Ramón Negrete, Silvia del Carmen Zapata Baró, buenas noches, saludos Fernando. Manzanillo también, ¿estaba lloviendo en Manzanillo? Sí, fue sí. En todo el estado. Regaron parejo. Sí, parejito. Todo bien. Está bien. Paco Velasco, excelente programa de análisis político con el mejor gobernador y exgobernador que ha tenido Colima. Dale. Gracias. Rosa María Moreno González, buenas noches, señores, buenas noches, Rosa María. Buenas noches. Ellen Reyes Campos, un cordial saludo para los moderadores de este excelente programa. Es un gusto escuchar al mejor analista político
¿Cómo ves el licenciado Fernando y sus interesantes temas? Francisco Javier Jiménez, saludos al licenciado Fernando Moreno y a Jesús Murguía y Juan Ramón Negrete, excelente programa, gracias. Un saludo, amigo. Martín Pinto Briseño, ¿cuántas obras vino a entregar el presidente hoy a Colima? O más bien, ¿cuántas obras entregó a Colima en todo su sexenio? Saludos. Es parte ya, de ya. Ya se va, ya se va. Hasta eso. Fíjate que mandaron hoy una foto y un boletín diciendo los avances que lleva ya el Centro de Salud de Zacualpan. Que oye, van 22 notas. Que iban a terminar en diciembre. Van 22 notas periodísticas sobre ese tema. No, y los comentarios. Ya va a empezar. Que ya le van a poner la primera piedra. Que ya le pusieron la tercera piedra. Ya van los avances. Pero por favor. Ya quitaron la piedra, hombre, porque se equivocaron de piedra. Es que bajaron la piedra de Juluapan. Fue la de Juluapan. Oye, ¿es la obra más importante en el estado esa o qué? ¿O por qué tanta? Le dan tanta prensa a lo de a los Zacualpan. Porque es el único que se construyó desde el piecito. Ahí la llevan. Eso porque se los tumbó el sismo, ¿sí, no? Sí, lo derrumbó. Acuérdate que lo dejó muy fracturado el sismo. Y fue de los nuevos. Es de los que no garantizaste tú. Construiste uno que ahí en Zacualpan no le diste garantía. Debiste haber firmado la garantía de 20 años. Y dejar. O de 40. No, ¿cuántos años tiene? No sé cuántos. ¿Tus centros de salud cuántos años tienen? Bueno, yo fui gobernador del 97 al 20, al 3. Y más o menos los construyeron a medias. Entré de gobernador hace 26 años. Ah, pues la garantía, ya no hicieron la garantía extendida que venden en los centros comerciales a la otra. Hay que pedirles que haya garantía extendida, porque se cayó. Pero como los puentes que hicieron, se cayeron luego. No tenían garantía extendida. No, porque ni extendida ni doblada, porque pues se cayeron inmediatamente. Pero nada más para abajo, no mucho, no es poquito, se fue el deslave. Sí. Bueno, vamos a lo local porque hay muchos candidatos. Tenemos un tema nacional importante que me parece que es el tema de la semana. Ándale. Hay una declaración, hay muchas críticas pues a la federación, al gobierno federal, por el tema de la inseguridad. Ya llegamos a los 180,000 reconocidos asesinados en este sexenio, y el presidente en la mañanera de ayer o de antier da un mensaje. Me gustaría, ¿se lo podemos poner el mensaje? Sí, a ver. ¿De quién es? Es decir, señor presidente, nosotros le damos difusión a lo que el presidente dice para que no nos vayan a acusar de que estamos en contra o algo. Yo le doy difusión a ver al mensaje presidencial. Este programa es una sucursal de la mañanera, si quieres. Ah, qué barbaridad. Fíjate qué suave. Fíjate qué suave. Va. ¿Ya está? Vemos nosotros que se desate la violencia política electoral. Va a seguir la misma tendencia y seguimos trabajando. No hay ningún problema. Acerca del narco, ya no está Calderón ni García Luna. O sea, antes había una asociación delictuosa. Llegó a existir lamentablemente un narcoestado. Eso ya no existe en el país. Está bien pintada la raya. Una cosa es la delincuencia y otra cosa es la autoridad. Por cierto, el Instituto Nacional Electoral ya recibió. Bueno. O sea, ya ahora ya no hay problemas de esa naturaleza, ¿no? Dice el presidente. Y en cuanto a la violencia política, dijo él, ¿verdad? Que han matado candidatos. Él dice que se va a mantener la misma tendencia, o sea, va a seguir habiendo. Ah, dice. Bueno. ¿Verdad? Pues está no, en chino, ¿no? No, bueno, hay que poner el segundo piso para que quepan más. Y luego al día siguiente de esa declaración donde él dice que todo va muy bien, que en realidad la violencia política de que han asesinado candidatos en varios lugares y que va a seguir la misma tendencia, hay un evento en Guerrero donde cuatro obispos se reúnen a dialogar con dos grupos, los ardillos
y los, ¿qué se llaman los otros? ¿Tlacuilos? ¿Cómo se llaman? No, tlacuilos no. Los ardillos y otro grupo. Sí. Otro grupo. Guerreros Unidos, ¿no? Ahorita lo vamos a escuchar. Se reúnen ellos a pedirles una tregua y a armar un plan de paz entre ellos, fíjate. Eso es bonito. O sea, los cuatro obispos, ante la ineficacia de la autoridad que optó ya por no combatirlos, y el reclamo de la gente de que quieren que no haya tanto balazo, la iglesia programa o organiza una reunión con los jefes de los dos grupos de allá, ¿sí? Y a ver, tenemos el primer video, sí. A ver, fíjate. ¿Va? Estuvo en Guerrero, en Acapulco, ahí dio seguimiento a los avances tras el paso del huracán Otis. También dijo estar de acuerdo con los obispos del estado que se reunieron con líderes criminales en busca de un acuerdo de paz. Lo veo muy bien. Creo que todos tenemos que contribuir a conseguir la paz. Desde luego, la responsabilidad de garantizar la paz y la tranquilidad es del estado. ¿Respaldaría que sigan estas conversaciones o estas negociaciones? Sí, todos los que pueden ayudar. Lo hace la iglesia, me consta. En Michoacán lo vemos muy bien, nada más que nada de acuerdos que signifiquen conceder impunidad, privilegios, licencias para robar. Así nos... Pues ahí está ya la explicación. A ver, dice el presidente muy claramente que él está de acuerdo en este tipo de reuniones de los obispos con los jefes de los grupos delincuenciales. Él está de acuerdo porque todos tenemos que contribuir, dice él, a que haya paz. Uh-huh. Entonces, el presidente avala desde la mañanera, desde Palacio Nacional, la reunión de los obispos con los dirigentes de los dos grupos que tienen el control de parte importante de Guerrero. Y lo dice el presidente. Pero no se les... Está bien que se reúnan y que lleguen a acuerdos, pero no lleguen a acuerdos sobre nada ilegal. No. Nada ilegal, dice. Eso es otra cosa. Que los acuerdos no sean para obtener algo que sea ilegal. Reúnanse para cuestiones de legalidad, nada más. Ah, bueno. No, está bien, ¿verdad? Pues está pero bien. Con los delincuentes hablar de legalidad. Y al final, el único responsable del tema de la seguridad es el Estado, es el gobierno. Pues sí. No, ahora ya es el clero. Hagan acuerdos, señores obispos, con los delincuentes, pero que todo sea legal. Así de interesante. No, pues sí. A ver, sí, tenemos otro mensaje. Ahí, a ver, sigue el tema ahí porque nos van a narrar cómo estuvo ese rollo, a ver. Para ver si entendemos. Se confirmó un acuerdo entre los tlacos y los ardillos, estos grupos criminales que se enfrentan en Guerrero. Enfrentamiento que motiva la inseguridad y la violencia, así lo confirmó Salvador Rangel, quien es obispo emérito en Chilapa, Chilpancingo. El padre Filiberto Velázquez estuvo ahí y padre, lo saludo en la línea. Buenas noches. Buenas noches, Alejandro. ¿Se logra un acuerdo entonces? Sí, mira, por voluntad de las dos partes involucradas, líder de los tlacos y el líder de los ardillos, hubo una comunicación por iniciativa de los tlacos. A mí me pidieron poder acercar, digamos, esta comunicación con el líder de los ardillos, don César Ortega, y pues hubo un puente ahí, una comunicación que logró que pudieran ponerse de acuerdo y hacer una tregua de no enfrentamiento y respetarse a los territorios. Inmediatamente surgió como respuesta pues la activación del transporte en Chilpancingo. Es decir, que la reunión que se había dicho hasta ayer había fracasado, entonces ya hay un resultado positivo y los líderes de los ardillos, el líder de los ardillos, el líder de los tlacos, tienen este acuerdo. Un acuerdo en el que no invadirán el territorio del otro para evitar más hechos de violencia. Es que está descontextualizado lo que declaró el obispo
José de Jesús, sí. Cuando hablan de fracaso, están hablando de la mediación que hicieron los cuatro obispos con la familia michoacana y los tlacos. Uh-huh. Y no es un fracaso porque al final esa comunicación continúa. Yeah. Este es otro asunto muy independiente, que fue una petición de los tlacos, uh-huh, hacia mi persona para poder negociar con los ardillos una tregua. Sí, ahora, ¿el peso que tiene la familia michoacana no obstruye este acuerdo? Mira, queremos que este acuerdo sea un precedente para todos los grupos, incluyendo la familia michoacana, que tengan la buena voluntad de poder ponerse de acuerdo. Sí. ¿Qué implica? ¿Qué implica esto? ¿Implica que ya no se invadirán, que ya no se enfrentarán, que cada uno en su territorio? Implica que cada grupo va a respetar más que el territorio, porque no es un conflicto en territorios, a diferencia del conflicto que existe con la familia michoacana y los tlacos. Aquí el conflicto entre los ardillos y los tlacos tiene que ver con los negocios que cada uno tiene en la capital. ¿Así lo quieres explicado o más? Pues sí, mira, está platicando este padre sobre la reunión de los cuatro obispos y dice que lograron un acuerdo, que ya tuvo el primer resultado, que ya el transporte público en Chilpancingo se reanudara. Estaba suspendido el transporte público, que lo manejan estos grupos, y que ya llegaron a un acuerdo sobre los negocios que tienen, de respetarse los negocios y los territorios. Y luego le dice el reportero, Alejandro, le dice al padre oye, ¿y este acuerdo no choca con el acuerdo que se estaba tejiendo con la familia michoacana? No, ese es otro acuerdo. O sea, hay varios acuerdos donde la iglesia está metida. Está participando para pacificar el estado. Fíjate, es el estado ahorita, bueno, junto con Zacatecas, junto con Michoacán, junto con Tamaulipas, de los más violentos. Sí. Y Chiapas, bueno, ya paquete número todos los demás, ¿no? Pero esos son los más violentos. Todos gobernados por el mismo partido político, desde luego, pero eso no lo quiero politizar, no voy a decir el nombre de ese partido para que no haya, pues, reclamo, ¿no? Pero, Guerrero, fíjate toda la violencia que hay diario en Guerrero, toda la que hay. Tienen que participar los obispos. ¿Y cuántos crees de fuerzas federales que han llegado a Guerrero? A ver, tengo ahí una laminita que pasó anoche Ciro Gómez Leiva, ¿sí? Que es uno de sus corresponsales, ¿eh? Sí, ya vi. Sí, aquí ya en este programa participa Ciro. Tú vas a querer también. Milenio, participa Joaquín. Son, mira, ahí te va. Fíjate, ¿ya está ahí? Ya está en pantalla. Ahí la tienes. Ahí dice, mira, hay 33,000 elementos federales. Aquí están, mira, Secretaría de Marina tiene 2,400, el Ejército y la Fuerza Aérea 7,500, la Guardia Nacional 15,700, ¿sí? Más la Seguridad Pública, Fuerza de Seguridad Pública 7,000, te da 33,000. De Colima no llega a 2,000 por su tamaño, pero esos tienen 33,000. Efectivos. Y ve la violencia desatada. Entonces, ¿qué están haciendo ellos? Los elementos. Oh, bueno. No, son 33,000. Sí. Sí, la pusimos, ¿se vio bien? ¿Se vio? Ah, bueno. Y bueno, la gente se pregunta, a ver, pero ¿por qué el ejército, los sacerdotes? Es todo un tema nacional esto, ¿eh? Sí. Es un tema nacional, que el presidente dice, estoy de acuerdo, que los obispos vayan participando, ¿verdad? Y vayan entrándole a lograr armonizar para que haya menos violencia, lo cual está muy bien, que haya menos violencia, me parece. No, y fíjate que debió haber hecho el llamado general. Ahí les encargo a los otros obispos, al de Colima, al de Michoacán, al de Jalisco, a todos los obispos. Ahora tú quieres que el milagro que le entren, que le entren igual, hombre. Que le entren, ¿no? Imagínate. Pues estaría más. ¿Quién sabe? No está tan sencillo. Porque la pregunta es ¿por qué? Fíjate que lo que dice Ciro Gómez Leiva, que es junto con Jacob, junto con López Dóriga, los número uno ahorita. A ver, tenemos ahí
a Ciro Gómez Leyva. Ocurre en Roma, aquí obispos, cuatro obispos de Guerrero se reúnen con los grupos criminales, sí, con los grupos criminales, y además hacen saber que se reunieron con los grupos criminales para pedirles que hagan un pacto y que frenen la violencia. ¿Por qué hacen esto los obispos? Porque hablan de lo que tanto hemos reportado aquí, la inacción, sino es que la indiferencia, el abandono en que las autoridades tienen a la población ante los grupos criminales. Vamos a tener la información. Obispos piden tregua a líderes del narco. Además, es la nota principal en varios de los diarios nacionales hoy. Bueno, Morena dio... Esa. Bueno. Así está el tema. Pues sí. Pero dice el presidente, vamos bien, vamos bien. Claro. Yo... Aquí le damos difusión a lo que el presidente dice. Fíjate que yo leía hoy justamente los comentarios de un colega y que está curioso. Él dice que le tocó en un semáforo estar cerca de donde llegó también una de las patrullas, esas que andan con la Guardia Nacional y demás, y tras de ellos llegó un motociclista de los que andan vendiendo tortillas. Ya ves que traen ahí sus termos. Y llegó toda prisa, casi rayando el caballo ahí, casi se estrellaba con la patrulla, y que le decía a uno de los soldados, oye, ¿por qué andas tan acelerado? Bájale, eso no es posible que andes tú tan acelerado. Y le dijo, bueno, es que yo ando haciendo mi chamba, tengo que trabajar para repartir todo esto. Y le dijo, no, pero así no se puede, no se debe de andar tan acelerado. Dice, porque así lo único que vas a causar es un accidente. Y le dijo él, bueno, pero a ver, momento, tú me estás reclamando mi aceleramiento, pero yo no les reclamo a ustedes que andan nomás sentados ahí paseándose por toda la ciudad. Eso yo nunca les he dicho nada, y ahí yo los veo que andan nomás paseándose ustedes en toda la ciudad. Y que lo levanta por insultos a la autoridad. No, lo bueno es que como no pueden hacer nada, no le pasó nada, agarró y se fue el tortillero, echó la raya antes de que lo fueran a agarrar. Pero la reflexión es esa, ¿no? Realmente sí, la gente ya se dio cuenta que estos señores sí andan efectivamente patrullando, pero no exactamente con una acción contundente en contra de hacer algo, ¿no? No se puede. No, bueno, porque el presidente dice, pues, que este gobierno es diferente y que no se puede reprimir a nadie, porque entonces estás reprimiendo al pueblo y el pueblo no se le puede reprimir. No, y el ejército es pueblo. El ejército es pueblo uniformado, dice el presidente, entonces el pueblo no puede reprimir al pueblo. ¿Tan? Sí, sí, la policía federal es pueblo armado, pueblo uniformado. Uh-huh. Entonces no son policías, no son soldados, pueblo uniformado, que no puede reprimir, enfrentar o pelear con el otro pueblo. Uh-huh. ¿Sí? O sea, hay un pueblo, porque además es pueblo bueno el otro. Sí, es pueblo bueno. Y sabio. Entonces, y sabio. Y está encarrilado para votar por ahí, por donde tú ya sabes. Entonces, pues no los puede reprimir a los cuates, ¿no? a los paisas, ¿no? A los correligionarios que son del mismo partido. Entonces, el pueblo no se le puede tocar. Así es. Sí, ya los demás que son asaltados o tienen otros problemas, pues es que no son del pueblo, son aspiracionistas, sí. Son conservadores, son neoliberales. ¿Sí? Entonces, eso pasa, ¿no? Bueno, pues está complejo, pero bueno, ya está ahí el tema. Seguimos leyendo aquí. Aterrizamos en Colima, terminamos con el acto, sí, del presidente, ¿no? Sí, claro. ¿Ya no tenemos a alguien que nos diga qué obra? A ver. No, ya no. Aquí tengo un mensaje que le están mandando a ustedes. Carta, una super carta. Le están pidiendo su intervención, es de Mirna Macías. Dice, saludos al licenciado Fernando Moreno Peña desde el Colomo, en Manzanillo. Colomo. Dice, soy delegada municipal de la misma población. Aprovechando el programa y la entrevista, una petición de parte mía y mis compañeros alumnos y maestros de la licenciatura en Relaciones Internacionales, si puede y está en sus posibilidades de enviar esta petición a la dependencia correspondiente ante la urgencia que es. Que puedan poner unos semáforos debajo del puente del tercer anillo periférico frente al hospital regional cerca del complejo administrativo, ya que es una vialidad muy saturada y peligrosa vehicular.
más porque muchos alumnos transitamos por ahí. Existen horarios muy temprano y muy tarde de entrada y salida. Atiendo esa petición y soy portadora de esa petición porque primero, yo igual que ellos, soy alumna. Me transporto a diario a mis clases y veo lo peligroso que es esa arteria. Yo soy una mujer adulta y tomo mis precauciones, pero existen muchos jóvenes que aunque se cuidan, los padres de familia se ponen preocupados por la inseguridad que existe y todavía le suman las vialidades. Gracias. Bueno, vamos a ver. Es el crucero de frente del hospital. Deja que haga comentarios. Sí. No. Nada más hay unos semáforos ahí enfrente de Maxa. Hay unos semáforos para pasar por debajo del puente. No. Pero es el donde estaba la figura obscena. Estaba la figura obscena. Sí. Ah, entonces arriba. Sí. La parte de arriba. Ajá. Tiene razón. Ahí no hay semáforos. No hay semáforos. Eso. No, vamos a mandar el mensaje a vialidad ahí con Armando González Manso. Y si no, lo mandamos también al ayuntamiento para que lo atienda. Pero creo que ya andan en campaña en el ayuntamiento, ya no están atendiendo, ¿verdad? Lo mandamos al ayuntamiento, pues a ver quién esté ahí que lo atienda, pues. Oye, a propósito de campañas, aquí te están preguntando, Carrillo Alf. ¿No lo tienes ese ahí? ¿Quién? Carrillo Alf. ¿Qué ha pasado con la carta apócrifa que Margarita mandó al Instituto Electoral del Estado, que sí autorizó que se le, y que si le van a hacer valer o no? Bueno, mira, ese es un asunto pues que lo explicará en su momento el PRI, y es un asunto que pues de seguro se va a dirimir en la fiscalía y en tribunales, porque en alguna autoridad penal, y yo no quiero opinar ahorita sobre ese tema porque pues habrá de llevarse algún juicio al respecto, ¿no? Okay. Sí, esperaríamos a tener información oficial al respecto. Ya empezaron los registros de los candidatos a diputados federales y a senadores. Sí. Empezó ayer día 15 y termina el día 22. Así es. Y ya algunos partidos han dado a conocer sus fórmulas. Morena dio a conocer su fórmula con sus aliados del PT y del Verde y llevan al Senado en la fórmula primera a Virgilio Mendoza por el Partido Verde, y en la dos llevan a la señora Evangelina, que es del PT, que es esposa de Joel Padilla, que es diputada local actualmente, pluri, y ella va en la segunda fórmula. Esa era la propuesta que había hecho el PT, de que fuera la diputada Evangelina en la segunda fórmula. Aunque no sé si usted tenga otra información, el día de hoy circulaba la versión de que al parecer va a haber un movimiento ahí en la segunda fórmula. Desde ayer está circulando. Ajá. Que la señora Evangelina no quiere ir en la segunda, quiere ir en la primera. Aunque es un arreglo nacional, va a ser muy difícil que Virgilio deje la primera, se la dieron al Verde, y al PT le dieron la segunda. Y es más, le dijeron que fuera mujer. Ah, con... Ahora sí, con sí, todo. Que fuera mujer. Entonces, la señora Evangelina, al parecer, no quiere competir en la segunda. ¿Y cuál es la explicación ahí? A ver. Bueno, primero te da el mensaje de que no sienten que la fórmula vaya a ganar. Y ella dice, voy en la primera, aún perdiendo, entro. ¿De qué? ¿De plurinominal? Sí, como primer minoría. Sí, porque en el Senado entra la fórmula que gana primero y segundo. Uh-huh. Y otro partido, el que quede en segundo lugar en la votación, el segundo lugar de otro partido, entra la primera fórmula nada más. Uh-huh. Sí, para ser tres senadores. Uh-huh. Sí, los dos que ganan de la fórmula del partido más el segundo lugar de otro partido. ¿Sí? Ah, entonces ese es el asunto. Entonces ella no quiere ir en la segunda. Es lo que pasó conmigo. Mira, yo fui en la segunda con Gaby. Uh-huh. Sí, ganó Joel y Fernando Moreno. Ganó Joel y Griselda. Pues la ola López Obrador. Ganó Griselda y Joel. Y Gaby iba conmigo en la primera fórmula. Pero ella iba en la primera y yo en la segunda. Sí. Quedamos en segundo lugar. Sacamos 100,000 votos. 80,000 votos fueron del PRI. ¿Sí? Sí. Y casi 17,000 fueron del Verde. Uh-huh.
pero ella iba en la primera y eso lo sabía yo y estaba acordado que así era. Entonces entró Gaby. Así es. Perdiendo, entró. Sí, porque quedó en segundo lugar como partido político. ¿Sí? Lo mismo ahora, que sucedería ahorita con Virgilio. Si la fórmula de Morena, Verde y PT pierde la elección y queda en el segundo lugar, nomás entra Virgilio. Así es. Y no entraría la señora Eva. Oh. ¿Sí? ¿Ella entró de diputada con votos? ¿Eva? ¿Con votos? Eva es plurinominal por el PT, iba en la primera del PT. Fue diputada local, es diputada local actualmente. ¿Con votos? Plurinominal. Plurinominal. No fue de mayoría. Quiere seguir siendo plurinominal en la siguiente etapa, que viene a ser. Ahora va al Senado, es otra cosa. No es otra cosa, es algo más diferente. Ella quiere ir en la primera, no quiere ir en la segunda. Entonces se habló desde el día de ayer que el PT, si la señora Eva no quiere, lo más seguro es que la señora Eva repita como diputada del PT local. Uh-huh. Sí, en la plurinominal del PT. Busca la reelección consecutiva. Se puede reelegir como plurinominal. Y que entonces entraría otra dama del PT. Uh-huh. Una dama que se registró hace como un año en el PT, que era de Morena, y se pasó al PT, que se llama Claudia Yáñez. Ándale. Centeno por sí. Y Cabrera. Es probable que ella vaya. Ella ya fue candidata a la gubernatura en contra de Indira. Por Fuerza por México. Es ahí cuando renunció a Morena, porque acusó. Sí, anteriormente que había sido diputada federal por Morena. Sí. Uh-huh. Ganó cuando ganó López Obrador. Sí. Y fue diputada federal. Ella es hermana del señor que se casó en Puebla. Hermana de César Yáñez, que se acaba de incorporar como a la campaña de prensa de la señora Sheinbaum. Uh-huh. Que fue el colaborador siempre de prensa de López Obrador y fue bueno. Hasta que Jesús dijo lo contrario. Buen colaborador de prensa. Con López Obrador le funcionó muy bien. El presidente ahora ha tenido mala prensa porque no está César. César hizo su papel bien. Y ahora César se incorporó en la misma función que tenía con López Obrador antes, en las campañas, con la señora Sheinbaum. Entonces, la fórmula de Morena Verde PT, que originalmente fue Virgilio, la señora Eva, hay el comentario de que puede ser sustituida la señora Eva por no querer ella ir, ¿sí? Cambiar, puede ser sustituida por Claudia Yáñez Centeno. Bueno, vamos a ver, ya no falta para que se dé a conocer la realidad. Aquí nos pregunta Alfredo Larios que si le harán caso a Óscar Ábalos para que la coalición PRI-PAN-PRD no respalde candidaturas para los hermanos García en Tecomán. Válgame. Pues hay que preguntarle al profesor Arnoldo Ochoa, que es el que es el presidente del PRI, ¿verdad? Pues sí. Mirna Macías, la que nos mandó el mensaje de los semáforos, dice que es en la Glorieta, efectivamente. Sí, es en la Glorieta. Sí, no hay semáforos ahí. Es un chiras mueres ahí, el que pasó. Al que se le pasó. Yo bajo del trapiche ahí diario. Sí, así. No, sí. Ahí se lo pasa diario. Vuelas bajito ahí, por eso ni cuenta te das. Bueno, pero bajas por el libramiento, bajas por el libramiento o bajas por ahí por la. Pero cuando sube, yo bajo por la carretera, por el libramiento, viniendo del trapiche, uh-huh. Llego ahí al puente donde está el hospital y bajo por la Camino Real. Órale, o sea, sí, se sigue de. Sí, no sé. Sí. Entonces, si sí te agarras la glorieta esa, me beneficiaría el semáforo. Pues esperemos que. Pero, ¿cómo? ¿Quién lo pondría? Casi no ha habido choques ahí, fíjate. Ah, ¿cómo no? ¿Ah, sí? Ah, qué barbaridad. Tú pasas bajito y no los alcanzas a ver. Tú vuelas bajito, pero los que pasan ahí... ¿Por dónde? ¿Por el subterráneo? ¿Por dónde? Sí, es que hay un asunto. Tienes que ceder el paso quienes vienen por el periférico. No, los que normalmente transitamos por ahí somos automovilistas... Ajá, consciente. Que ya nos acostumbramos a ceder el paso, a frenar. Sí. Uno. Pero estaría muy bien el semáforo, eso estoy de acuerdo con la señora. Y tramitamos el comentario a Armando González Manso, que sale. Es nuevo en movilidad. Pero que sabe ahora que va a venir aquí al perchero, le voy a decir: yo tengo 20 pesos. Se los tramitamos también a quien esté al frente del ayuntamiento, porque me dicen que ya andan en campaña todos, pero.
lo vemos. Bien, sí. Le damos un saludo a nuestro amigo Hugo Ramiro Vergara Sánchez, está viendo esa transmisión, igual que nuestro amigo César Barrera Vázquez, gracias por esa transmisión. Coca Guzmán nos deja bendiciones, saludos, señores, desde Elizabeth, Colorado, un gusto escuchar. Saludos, doña Cuca, nadie quiere llevarse los termos, doña Cuca, nadie nos da las respuestas apropiadas, nos quedan estos dos termos aquí. Esas preguntas dificilísimas. Ah, pues, ¿dificilísimas? Pues fíjate nomás. Seguimos con los senadores, si quieren. Sí, ahora. Movimiento Ciudadano tiene como senador hasta el momento destapado. Y hay que cuidarse ahorita con estos fríos porque el destape te puede dar gripa. Se puede agripar, sí. Puede dar gripa. ¿Y más? Se destapó Chuy Dueñas, creo que va en la... Pues es que la bajan a la primera y a la segunda. No sabe ya. Decían que iba a ir una dama, peso, ¿no? Una dama, que iba a ir una dama de aquí de Colima en la primera, y ya lo bajaron a la segunda. Es como la paridad peso dólar. Ahora que la dama dice que siempre no va al Senado, que va a la alcaldía, entonces ya lo volvieron a subir a Chuy. Es como la rueda de la fortuna, lo suben y lo bajan, ya lo traen. Es bimbalete. Ahí está. El bimbalete político. Ahí está. Entonces, ahí está resuelta una senaduría, falta la otra, que puede ser ocupada por alguna de las damas presidentas municipales. Uh-huh. Hablan de la de Manzanillo y hablan de la ciudad. Hoy no más. A eso habla. Y hay quien con mucho optimismo en el Movimiento Ciudadano dice, no, van a ir las dos. Ándale, pues. Ándale. Bueno, está bien. Son dos. Yo lo veo difícil porque el pleito iba a ser quién va en la primera y quién va en la segunda. Así que eso no se va a dar. Nada más por ese detalle. No se va a dar. Oh. Bueno, sí, pero Chuy sí jala para que lo bajen a la segunda. Eso del primer y segunda, pues no es cuestión de que trabajen. Eso es todo. Que se identifique pues que trabajen duro para que lleguen las dos, ¿verdad? Así es todo, es todo. Que ganen votos, que se gane la confianza de la gente, que bueno, convenzan con propuestas. Pues ya llevamos el segundo partido, que es Movimiento Ciudadano, ya hablamos de Morena, Verde, PT, bueno, vamos a hablar del PRI. Uh-huh. Ahí ya parece que la fórmula ya se completó. Ah, ya. Parece. Ah. Parece. Y la alianza PRI, PAN, PRD. PRD, ¿a quién lleva? En la primera, pues se registró la actual dirigente de la CNC, Meli Romero Celis. Uh-huh. ¿Sí? ¿Y la segunda quién? Y de la segunda, pues se trascendió de que el Partido Acción Nacional. ¿Quién va? La acaba de decir que lo destape el presidente, ¿no? No confundas a la gente. ¿Quién va en la segunda de la coalición PAN-PRI-PRD? Bueno, tengo entendido que siglado por el PRD. Hoy nomás. Viene, siglado por el PRD. Suéltale, sin miedo. La coalición PAN-PRI-PRD, ¿quién va en la segunda? Sí, sí. Con Meli. No se te pierde la regiduría. Eso crees tú. Eso crees tú. No, se habla de que va el diputado Héctor Magaña Lara. Bueno, ¿y por qué no lo querías decir? Acaba de decir que lo diga el presidente. Bueno, pero tú lo representas bien. No, el diputado Héctor Magaña Lara es la persona que se está dando a conocer de que va a ser registrada, va a ser registrada, porque no han registrado, y va siglado por el PRD. Uh-huh. Sí. Entonces, oye, pues qué buena noticia, qué bueno que me informo de eso. Te felicito. Gracias. No, claro, si quieres estar enterado, ve a Perchero. No, sí, ya me di por enterado, pues por eso tengo Perchero y no, está muy buena la noticia. Ahora va Meli en la primera y Héctor en la segunda. Así es, ¿eh? Diputaciones federales. Aquí hay que aclararle a la gente un tema que es importante. Tradicionalmente se usa cuando las fórmulas estas, que vaya uno de Manzanillo y uno de Colima. Sí. Era como... Pero no, eso no obliga a que sea así. Puede ser los dos de la capital, o puede ser los dos de Manzanillo, o puede ser los dos de Tecomán. Claro. Eso no obliga. Por estrategia política, se acostumbra que uno sea de Colima, para que la gente de Colima, que lo conocen, a una persona, voten por él, y otro sea de Manzanillo, para que la zona de aquel distrito de Manzanillo, voten. Pero no es que un senador sea de Manzanillo y otro sea de Colima, no, los dos son iguales en la fórmula. Si tú dices, a ver, va Virgilio y va la señora Eva,
y dice, yo no más, yo no conozco a la señora Eva y yo no voy a votar por ella. Voy más por Virgilio. No, si vota nomás por Virgilio, está votando por los dos. Sí. A mí no me gusta este candidato. Nomás de la fórmula que son dos, nomás me gusta uno, el otro no. Voto nomás por él. Estás votando por los dos. Los votos son igualitos para los dos. Es diferente a las diputaciones federales que hay. Es diferente por a las diputaciones. Porque si hay un diputado por ese distrito y hay un diputado por otro distrito. Así es. Pero los senadores son por todo el estado. Así es. Y si votas por uno, estás votando por los dos. Sí. No, es que a mí me cae gordo y yo no lo quiero ni ver. No voto por él, nomás por ella. Ah, pues estás votando por la fórmula. Ambos. Así bueno, de sencillo. Ahí están los senadores. Diputados federales. Y esos serían los tres únicos, porque son los únicos que al parecer van a participar en lo federal. Los otros por no. Las coaliciones que hay. Y porque los diputados federales. Aquí ya hablamos de las tres candidaturas que hay. Sí. Vamos ahora a los diputados federales, que ya se llevan a conocer también. Uh-huh. En Morena. Lleva dos candidatos, desde sí, luego. Sí, sí, sí. Lleva a Leoncio Morán en el primer distrito. Sí. Riul es diputado por el primer distrito. Entonces, ese es así. Aquí sí hay diputados por distrito. Sí, comprende los cinco municipios sí. De la zona conurbada. Comprende los cinco municipios de la zona conurbada y aquí de Colima. Cuauhtémoc, Colima, Cuimatlán, Comala. Bien, y ahí el candidato de del Morena, Petre y Verde. Va a ser Leoncio Morán. Y por esos mismos partidos, en Manzanillo, en el Distrito 2 de Manzanillo, que comprende Tecomán, Almería, Isla Huacán y Natitlán, ¿sí? Va de candidata Griselda Valencia, que actualmente es senadora de Morena. Así es. Ella como senadora ha hecho cuatro declaraciones públicas en los dos años que lleva de senadora. Ah, yo creo que cuatro obras. No, bro, por favor. En los cinco años que lleva de senadora. No les ha dicho, oye, si no los ha hecho el presidente, menos los senadores. No, no, no te confundas. Oye, Griselda Álvarez hizo un montón. Ah, Griselda Álvarez. Era del PRI. Era del PRI. Ah, perdón, sí. Era del PRI, no sé. Es otra historia. Y era del PRI. No, Griselda ha hecho cuatro declaraciones en los dos años. Cinco años. Lleva cinco años, sí. Sí, en los cinco años lleva cuatro declaraciones y siempre han sido. Se sigue debiendo una porque hay una por año. Ha sido en contra de los liderazgos de Morena en del Estado. Es más, no jugó ella con la señora Sheinbaum en el proceso interno, jugó con Ebrard. Así es. Y es una negociación que le dan por haber estado con Ebrard. Y va de candidatura a diputada federal, que actualmente es senadora. Ella es del PRD desde hace muchos años, tiene muchos años en la izquierda. Tiene muchos años en la izquierda y ya fue senadora por Morena y ahora va de diputada federal y ahí parece que el diputado Romo y otros de Manzanillo no están muy a gusto se enojaron. Y están llenando las redes sociales en contra de Morena porque está postulando a la hoy senadora que aspira a diputada federal. Entonces esos son los candidatos de Morena Verde PT. Así es. Leoncio aquí y allá el expanista y el Movimiento Ciudadano, Leoncio. La senadora Morán. Griselda. ¿Quién va a ir por el Movimiento Ciudadano? Aquí, en este Distrito 1, va a ir Rafa exalcalde. Mendoza. ¿Cómo? Rafa Mendoza, exalcalde de Cuauhtémoc. Él es el candidato a diputado federal. Uno. No tengo el nombre de quién va en la... ¿En la 2? La segunda. La 2 debe ser una dama. Pero no ha circulado. No. Rafa, dinos cuál es. Y la coalición PRI, PAN, PRD, lleva como candidato en este distrito a Crispín, que es ahorita diputado local. Y es el coordinador de la bancada del PAN en la Cámara. Ahí lo va a respaldar el PRI, el PRD y el PAN. Es el candidato que va en lugar de Riul, pues. Riul tiene la federal. Sí. Uh-huh. Y va a competir por el cargo de la coalición por ellos, ¿no? Y tenemos el candidato de aquel distrito de Manzanillo. ¿Se puede dar el nombre ya? ¿Lo puede dar el nombre de Manzanillo? A ver, usted, le toca. No, usted sabe más. Sí, yo estoy ahorita aquí como analista político, no estoy hablando a nombre del partido. Es lo que se menciona en. No, sí. No tengo el apellido, tengo el nombre. El nombre es un productor.
que es el productor de papaya más importante de América Latina. Sí. Es el exportador número uno en México de papayo. Así es. Mm-hmm. Papayo. Entonces, es el productor más importante en Colima de papaya, que es Don Nazario. Don Nazario. Joven productor Nazario. No tengo su apellido, pero sí, Nazario. Bueno, hasta que se registren, te digo si fueron. Es de Tecomán, es un productor muy calificado, es de la iniciativa privada, él viene de lo privado, viene de los productores, de los empresarios del campo, y ese va a ser el candidato del PRI, del PAN y del PRD en el segundo distrito, que abarca Tecomán, Alcaldía, Manzanillo, Xlobacán y Atitlán. Bueno, ahí están anunciados. Pues ya están anunciados. Hay que verlos registrados. Verde PT, ya dijimos, Leoncio y la senadora Griselda. Del PRI, ya dijimos, Crispín y Nazario. Y del Movimiento Ciudadano, está Rafa aquí, ignoro quién va por el otro distrito. Oye, ¿la que es senadora va a tener que dejar el cargo para irse como candidata? No, ¿se puede andar en la bicicleta doble? Los diputados locales. Ah, qué felicidad. Que aspiran a un cargo, no están obligados a dejarlo. No. Los senadores que aspiran a un cargo, no están obligados a dejarlo. Los diputados federales que aspiran a un cargo, no están obligados a dejarlo. Los alcaldes sí están obligados a dejar el cargo porque tienen manejo de presupuesto y tienen manejo de mando policiaco y manejo de nómina. Ellos sí están obligados, los alcaldes, a dejar los cargos. Bueno. Pedir licencia. Uh-huh. Piden licencia y pasando la elección el 2 de junio, pueden regresar al cargo. Pero esto pasa. Ganen o pierdan, pueden regresar. Sí, perdieron. No, y si ganaron también pueden regresar. También ganando. Oh. Claro, claro. No, pues acabar de lo recuperar. Único que tendrían ahí sí que separarse en definitiva, en caso de que hayan ganado, cuando vayan a asumir el siguiente cargo. Uh-huh. Sí, por ejemplo. Si van a un cargo federal. Si van a un cargo federal. Ellos entran en septiembre. Junio, sí, entran un alcalde pide licencia. Porque va a ser candidato a senador, hombre o mujer, quien tú quieras. Pide licencia, se inscribe al Senado, gana. Entonces tiene que entrar al Senado el 1 de septiembre. Sí. ¿Sí? Entonces lo que hace es, gana el 2 de junio, regresa el 3 de junio al ayuntamiento, y el 1 de septiembre deja el ayuntamiento para irse al Senado el 1 de septiembre, y otra vez vuelve a entrar el suplente hasta el 15 de octubre, que termina el periodo del presidente municipal o la presidenta municipal. Así ¿está claro o lo vuelvo a explicar? No, ya. ¿Seguro ya lo entendiste? No, sí. Quien nos está viendo seguramente le quedó clarísimo. Y ya vimos que no quedaron huecos, no sobró ninguna candidatura. De una vez les digo y les digo. Falta la de Movimiento Ciudadano de aquel distrito. ¿Sí? ¿El 2? El de distrito. Debe ser una dama. Seguramente. Bueno, ahí está. Seguramente. La posibilidad. Está bien. Bueno, sale. Ellen Rodríguez Campos, el señor presidente anda en asuntos políticos y proselitismo, dice Ellen, que eso vino. ¿Sí? Está bien, déjenlo, está bien. Está divertido. Roberto Angulo Padilla, buenas noches, saludos al licenciado Fernando Moreno Peña y a ustedes, excelente programa, gracias. Carmen Virgen, buenas noches, mi amigo y colega Nazario, un elemento muy valioso en la agricultura del estado, saludos. Ahí está. Claro, ¿sí? Claro. Así es, Carmelita. Como papayero, olvídate. No, como productor, porque ha dado... Productor papayero, pues. Sí, es un productor de papaya muy importante. Así ¿qué más es. Tenemos? A ver. Bueno, pues ya casi nos vamos a ver, Juan Ramón, ¿qué más hay? A ver, ¿cómo estuvo el presidium ahí del evento del presidente? ¿Ustedes qué fueron? No, yo no fui. Yo ando... A mí no me invitan, pues. No, sí te invitan, pero... No hay razón. A ver, yo no tengo becas del bienestar, ¿a qué voy? Pues a que te dieran la tarjetita. No, yo, muchas gracias. De mano, fíjate, de manos. Del presidente. No, yo. Qué no, fotona. No. Fernando Moreno recibiendo la tarjeta. No, yo. De no manos entro, del señor presidente. Y un no, para el yo tengo mi jubilación del Seguro Social, tengo mi jubilación de la universidad y no puedo ya aspirar a una tercera. No, yo que se la den a alguien. No tenga beca, que se la den con mucho gusto. Bueno. Entonces, ese no, a eso no fuiste. No, pues no. Quién sabe, yo no tuve. Bueno, lo único que yo vi al principio. ¿Vacunas? ¿No me quisieron dar ninguna vacuna? No, pues. ¿Tú crees que me van a.? Quiso el Abdalá, ahí está, las Abdalá, vaya, se le están guardando. Amigo. Bueno. No me dio pues, ya ve. Vacunas menos le van a dar algo. Estás esperando la patria. Es agua cubana lo que te inyecta. Estás esperando la patria. La patria es primero. Porque la patria es primero. Sí.
Siempre. La patria está sangrando, está herida la patria. Más. Dice Abraham García Ibarra, ¿puedo pasar por el termo mañana? ¿Cuál le tiró la nadie nos dijo qué obra se inauguró? Pues que yo sepa, no, pero él quiere pasar. Ya se van a envejecer, ¿eh? Tití Gómez, 0 obras inauguradas y 0 obras anunciadas. Ahí está, que le dé ese termo a Tití Gómez, porque pues eso es lo que hubo hoy. A ver, pues, ¿no tiene una foto del presidio para ver quién estuvo? Sí, cómo no, ahorita sí, la vamos a ver. Aquí Jessy nos va a hacer favor de ponértela. ¿Sí la tienes, Jessy? Sí, cómo no, ahí está. Hasta eso fue bien recibido, ¿eh? El presidente sí se sintió. No, pues será entregar becas, pues cómo no. No, también. No, mira, en Colima siempre reciben bien a los, sí, a los presidentes. Del partido que sea. Claro. Siempre lo reciben bien. Extrañamos que no fue Martín Flores, pero. No, estaba lloviendo. Pues, ¿cómo? Pues sí, estaba lloviendo. Sí. Pues, no van a recibir a la gente. ¿Por qué? Porque moviliza a los jubilados y pensionados, no, sí, el personal que está trabajando. Nos están mandando una foto aquí, una señora nos manda una foto. A ver, ahí está, mira, está en pantalla, ya tiene la foto del presidio. ¿Ese es? Sí, ahí está. Sí, ahí la tienes. Pero nos están pasando una, a ver. Ah, sí, pero a ver, pasa la otra foto que te mandó. Doña Carmen Zamora nos manda una foto, a ver si es una foto que nos manda la señora Carmen Zamora, mira. Pero está incompleta, ¿no? No sé. ¿No? No, es de abajo. Bueno, ellos mandaron esta de... ¿Ya lo viste? De Margot. Ah, mira qué buena foto. Ah, el presidente le abraza, le pone el brazo. Y fíjate una cosa. ¿Dónde quedó el color naranja? No, ya. Ah, mira, es blanco con tinto. Es el color, son los colores de Morena. Poco sí. Ya vas a ver, ve los colores. Bueno, vamos a ver colores. Que se quiten las etiquetas, colores. Dijo el otro día Mago. Es chaleco tinto con blanco. Ajá. Muy bien, pues a ver, es correcto, es congruente la cosa, porque si es un evento de Morena donde es blanco con tinto, pues vas así, es correcto. Sí. Muy propio, muy bien, está muy bien. En la ropa para la ocasión está muy bien eso. ¿Y ese dedo qué? ¿Ese dedo qué? A ver, Jessy. ¿Cuál de? Le acabo de pasar una fotografía que me... Esta fotografía la subió la presidenta municipal de Colima. ¿Sí? ¿La tenía en su Face esa? Sí. Ah, mira, fíjate. Oye, ve lo que dice la gente, que yo no lo creo, pero la gente dice, pues, que Morena y Movimiento Ciudadano es lo mismo. Son aliados, es lo mismo, ¿no? Ah, qué caray. Y dice la presidenta municipal aquí en el texto que subió: agradezco al presidente Andrés Manuel López Obrador por la invitación a acompañarle a su evento en la capital de nuestro estado. Está muy bien. Respetuosa siempre. ¿No le agradeció una obra que hizo en el municipio? Seguramente eso fue. Bueno, oye, dice aquí Carrillo Alf que vino a inaugurar una sucursal del Banco del Bienestar. ¿En dónde? Pues no. Yo no supe. Yo tampoco. Bueno, pero aquí en Colima tal vez no, pero tal vez en alguna parte de los lugares que se fue. Duró 35 minutos en el evento y se fue a Michoacán. Ah, entonces a lo mejor allá se inauguró. Sí, yo creo que allá. En el aeropuerto tal vez, ¿no? Pudo ser allá, quién sabe. No, aquí no supimos de que haya inaugurado una sucursal. Pero está bien, amigo, está bien los de Morena que invitan gente que... El otro lado no crees que suben al presidio alcaldes que sean de otros partidos, ¿eh? No. Pero si a la de Manzanillo nunca la suben, y a de Morena nunca la suben. Oh, pues. Por más porras que le echas, no va. No va. Los presidentes del PRI sí subían a todo. Yo me acuerdo que cuando venía Cedillo, Marta Sosa era alcaldesa y subía en los eventos. Marta Sosa. Claro. No, ¿sí? No generaba problema. No, pero sí está bien, qué bueno que van mejorando. Sí, bueno. Porque antes no los invitaban ni al vagón del bienestar, ¿cómo les llaman? Nomás sí, yo creo que les dicen, a ver, vayan del color, sí, pues, de Morena, no vayan copiado. No vayan fosforescentes o vayan de otros colores, vayan.
con los jugadores de Morena, porque de eso se trata. Susana García nos dice aquí, naranja y morena es lo mismo, casi da el color, más o menos. ¿De qué? Que naranja y morena es lo mismo. ¿El color es? Seguramente. Pero ya dijo el otro día Margarita, que ya se quiten etiquetas, que se quiten esas etiquetas. Claro, que se vea ganas, sí. Ya, ya. Quítense etiquetas, quítense chaqueta, de color que se les... por otra y... Sí, es lo correcto, sí, sí, está muy bien eso. Está bien eso. Yo bueno. Estoy de acuerdo contigo, Mago. Sí, quítense los principios, cámbienselos también. Ah, ¿tienen? Nada. Que no haya ideología, que no haya nada, ya. Chiras, mueres, ¿verdad? Así. Ahí que queda. Sí, sí, está bien eso. Bueno, pues ya ahorita que le bajó el lloveral, el lloveral. Ah, pues no hay fiestas hoy de la villa, no hay fiestas, Hoy no. Pancho no vino. No, hasta... ¿Y habrá toros mañana? ¿Habrá cabalgata mañana? No, yo creo que ya se quitó la lluvia. Bueno, hoy se suspendió, tengo entendido que iba a ser la cabalgata de las mujeres, ¿no? La femenina. Sí. Creo que se tuvo que suspender por la lluvia, precisamente, ¿no? Para no poner en riesgo. Ah, ¿ya la paridad también llegó a las cabalgatas? Sí, ya, hoy estaba destinada a las mujeres. ¿Y la lluvia también les dio paridad? Ellos también les dijo, pues, pari, ¿no? Sí. Pari. Nada. Oye, y la cuestión de, bueno, porque... Entonces, no sé si esté programado también, si hay caravanas ya, cabalgatas de varones, hay cabalgatas de niños, de mujeres, no, de mujeres. De niños también. No, pero es que te va a hacer falta el tema de los binarios, los transgéneros, tiene que haber otra cabalgata. No, ya fue el miércoles, ¿no? El miércoles es abierta. Pues la de la gasolina. Pero esa era de la gasolina, ¿verdad? Ah, no, ya de la gasolina nomás le queda el nombre, porque híjole. Ay, hasta Juan Ramón fue, imagínate. No, me entregaron la peluca. ¿La cabalgata de los choferes? ¿La de miércoles? No, ya no, ya. ¿Dónde fue entonces? No, es de peluca y toda la cosa. ¿Cómo que de peluca? Zapatillas y pelucas. ¿Qué hubo? Ahí está. ¿Sí? No. Ah, bueno, pues. ¿Habías de ver? Vean los videos, yo nomás digo lo que veo en los videos, A ver, hable, no, por favor, eso no, este programa serio no puede. No, pues es serio. Con toda la seriedad. Es serio, con toda la seriedad. El miércoles fue abierto. El que tenga ganas de estar ahí en la pachanga. Los que quisieron salir del closet salieron. Es más, se quejaron a alguien, por ahí se quejó de que decir, es que cobraron 1,000 pesos, sí, pero el convoy y los que le quepan, el sardinero. Es decir, tú alquilabas un... pues ¿cómo le llaman? Un tractor o el remolque, perdón, un remolque, ah, y los que le quepan arriba del remolque, plataforma, ¿sí? La plataforma, si caben los que quepan, esa plataforma... No caben más de los que quepan. Qué buena frase. No caben más de los que quepan, así ¿verdad? Es. Tal, 1,000 pechereques se cobró por cada plataforma. ¿Ah, sí? Sí, y ahí verías a Juan Ramón, era así, iba... Y pesgadito ahí el muchacho. ¿Tú la del miércoles, Ramón? No. Ah, me platicaron de Jesús, sí vi unas fotos de Jesús ahí. Imagínense lo con peluca, una película peluca color rosa que llevaba, que híjole. Cruel. No, pues un saludo a Rogelio López, que está viendo esa transmisión. Había costumbres de los choferes que se disfrazaban. ¿Sí? Sí, había tiempo. Antes se disfrazaban, ahora ya son naturalitos. No, ahí muere, no hay problema. Nos está diciendo aquí Carmen Abierto, maduro, de gran respeto a todos los corrientes. Sí, claro, nos dice aquí Carmen Virgen de que la cabalgata femenil se cambió para mañana. Se cambió para mañana la femenil. Qué bueno, porque pues hoy sí pues, se ponían en riesgo por la calle mojada. Ya, según ustedes, porque yo estoy descanchado pues de ese. De ese tema, de las cabalgatas, según ustedes, ya hubo una cabalgata de varones, habrá mañana, ya hubo una infantil libre, abierta, de la diversidad, digamos. Sí. ¿Así es? Sí. La del miércoles, ¿así se puede decir? Pues. Yo preguntaría si no, porque digo, no quiero. No, es que aunque la denominación es de. Descalificación a alguien, pero. Aunque la denominación es de la gasolina, pero por lo que prevaleció ahí. Pues es la charlotada de quienes se disfrazan de mujer. O lo caro que está la gasolina, No, por eso ya ahora se llevan tractores mejor, porque para no gastar tanta gasolina. En fin. Entonces ya tenemos. Caballos de la diversidad.
Sí. Cabalgata de las hombres. Las infantiles ya fueron el martes. Mañana cabalgata de damas que se repone, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Y de qué más va a haber cabalgatas? Ya, los adultos mayores también. ¿A poco sí? Ah, los adultos mayores. Ahí, ahí estás anotado. Pero pues en caballito de palo, porque para pues, que si le no... quites a tu nieto el caballito de madera y volverlo a llevar, porque no hay caravanas para los niños. Ya hubo. Ya hubo. Sí. ¿El martes? No. No me digas que ya hubo una caravana de niños. Claro. ¿Cuándo? La disfrazaron de... Bueno, no la disfrazaron, fue una cabalgata infantil. Iban en caballitos de palo y todo. Pero martes nunca hay cabalgata por la corrida formal. Bueno, pues la hicieron para los niños. Ellos estuvieron el martes. Ah, y lleva niños de las escuelas. Sí, 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 sí. ¿A nombre? Sí. ¿No sabía esto? Sí. Sí. Oye, tenemos algunas... A ver, les pido un favor a ustedes que andan en todos estos asuntos. Yo estoy descanchado. A ver si en el próximo programa tenemos cabalgatas, tenemos fotos de la cabalgata de los niños, de la cabalgata de la gasolina, de la cabalgata de damas y las cabalgatas de los caballeros, sí, ¿no? Claro, sí. Para ver el mapa, ¿no? Exacto, sí, sí, claro. Ah, y faltaría la cabalgata de la tercera edad. Nada más, me imagino. ¿Qué me imagino? ¿Que sacan caballos ya de la tercera edad o qué? No, pero pues carros alegóricos y cosas de esas. Ah, sí. Pues, son los caballitos que llevan rueditas, ¿no? ¿Para qué? Porque no llegas del monumento. No lo hacen tan. No, son en silla de ruedas, ¿o qué? Sí. Ya veremos qué va a pasar ahí. A ver, pues sí podemos conseguir fotos de las cabalgatas para. Sí, de la infantil, creo que tienes por aquí, sí. Sí, claro. ¿Les ha tocado cubrirlas todas, las cabalgatas? Yo no he tenido tiempo. Archivo digital ha estado en todas, sí. Mira, esos les dan boletitos y pases. Sí. No, Jesús estuvo la del miércoles. Él sí no se la perdió, pero yo. Oye, voy a los niños. ¿De dónde sale tanta banda de música? Ándale, qué bueno. Tanto caballo. Tanto caballo. ¿Cuántas bandas de música hay en una cabalgata de las grandes? Uf. Pues, a ver, ¿cuántas? La de la nocturna sí tuvo muchísimas, muchísimas. ¿Pero con cuántas bandas de música hay? No, ni idea. Pues yo creo que es fácil, no sé, 50. Si hablaron de 3,000 caballos. ¿50 bandas? 50, sí. ¿Y de dónde las traen? Pues no sé. Aquí un músico en cada hijo te dio, eso es como el himno, aquí un músico en cada hijo te dio. El que lleve un tambor y haga ruido, pues es una banda. Viene de diversos lugares. Y qué bueno que se pone de ambiente el asunto. Y hasta ahorita se hablaba de que no. Son bandas completas que traen tuba y que traen todo. Sí. Digo, porque no tuba de coco, de la tuba esa. De la que baja de la palmera, ¿no? Nada más. Sí, un día se les cayó una tuba y pisaron los caballos, ¿sabes? La enchuecaron. la tuvieron que llevar ahí con Terrique, se lo jalatero a que la. La enderezara. Que le dieron una arregladita a la tuba esa. Bueno, ya nos vamos ahora sí, Fernando, porque ya acabó de llover. Dice Mariquita Lip que el presidente vino a respaldar vino al respaldo de la construcción de obras, programas sociales y a la generación de condiciones de bienestar. Ese fue el motivo de la visita. Sí, está interesante. Sí, sí. Bueno. Está bien que el presidente se ande preocupando por ese tema. Pero ya va a empezar la campaña. Gracias por habernos acompañado a lo largo de los minutos. Fernando, gracias por estar en el perchero, como analista que siempre nos das ese gran privilegio. Muchísimas gracias. Gracias aquí a Juan Ramón también. Y gracias sobre todo a nuestros seguidores que se dieron el tiempo de participar con nosotros. Una disculpa por todos aquellos mensajes que nos están llegando. Nos vamos a ver el domingo en la marcha, ¿eh? Ah, eso sí. Ahí. A las 10 horas. Sí, el domingo. Es una marcha ciudadana. Y hay que decirle a la gente que es la única marcha que está programada para el estado, no va a haber en otros municipios, no va a haber réplicas. Entonces, para que se concentren en un momento dado. Hay que estar puntuales a las 10 ahí. A las 10 de la mañana, sí. En el Jardín Núñez, para alcanzar a llegar al Jardín Libertad pronto. Así es, sí. Y terminar rápido porque luego viene la cabalgata. Así es. Bueno. Los esperamos el domingo. Hace un año también se coincidió con que estaban las cabalgatas y sí, se terminó, la marcha terminó poquito antes de las 11 de la mañana, entonces. Ah, bueno. Bueno. Si este domingo es igual. Nos despedimos con esta postal. Nada más se pide a quienes vayan a participar en la marcha este domingo que lleven algún distintivo rosa o blanco para que se identifiquen pues con
es una marcha ciudadana. Claro. Se va a desarrollar hasta ahorita, creo que van ya 120 ciudades en la República Mexicana y en 14 países también. Entonces, bueno, vamos a... Está interesante. A ver cómo se va. En el DF no es marcha, es concentración. Ahí es concentración, Zócalo, sí, sí. Precisamente para evitar bloqueos y demás, les pidieron que se concentren en el Zócalo. Uh-huh. Entonces, que puedan llegar por las distintas rutas, pero que lo lleven. Ahí está, está interesante. Entonces, vamos a ver. Bueno, con esta postal de lo nevado que está. Ahí creo que hay un bloqueo en Ciudad Guzmán, ¿no? No, está cerrado. Está cerrado el ingreso al Nevado de Colima, para que ni vaya. Hacia el Parque Nacional. No, pero aparte hay otro bloqueo. Ah, bueno. Se cerró el Nevado por la lluvia. Sí. Pero aparte, en la carretera, hay un bloqueo fuerte. Ah, bueno, ojalá que no. Ciudad Guzmán. Sí, ahorita lo checamos bien y lo vamos a instalar. Ahí está la postal para que con esa nos despedimos. Gracias. Y los esperamos el martes a propósito. Ah, esa es, a ver. ¿Está bien? Ahí está. Así está la situación, pero ni vaya. Está cerrado. Gracias, buenas noches. Pásela bien. Hasta la próxima, buenas noches. Gracias por su participación.